Hello, hello. Good evening. Good evening. How's everybody? Hello, teacher. Hello, hello, Doralicia. It's a pleasure. Hi, teacher. Hi, hello, hello, everybody. Hi, Esmeralda, Alfredo, Imer, Rebecca. Hello, everybody. How are you today? Hello, teacher. I'm happy to see you. Today, no rain, right? Hoy no hay lluvia, así que... We are with the sign out. Cling. La señal perfecta, ¿verdad? Okay. Good. So that's it. Oh, okay. Silvia is fighting with the cable, right? Peleando con los cables, Silvia. Así me toca a mí también, no me preocupe. Para estar más cómodo y más pendiente de todo. Okay, excellent. Excelentoso, right? Okay, so let's start, right? We are going to continue with the class of yesterday. Vamos a seguir con la clase de ayer. We were learning about affirmative and negative sentences with the simple present, right? Vamos a seguir con el presente simple. Nos quedaron unas tareas con el libro ayer. Así que vamos a comenzar. We're going to pass the attendance. Vamos a tomar la asistencia. So like we always do, right? You just say present, right? Oh, hello, you want, right? Okay, Silvia. Hello. Candy. Candy. Hello, teacher. Hello, hello. Carmen. Present, teacher. Okay, Doralicia. Present, teacher. Eric. Present. Esmeralda. Hi, teacher. Fatima. Present, teacher. Francisco. Good evening, teacher. Good evening. Gisela. Gisela. Héctor. Imer. Present. Irving. Present, teacher. Thank you. José Antonio. Mr. Moreno. José Roberto. Margarita. Hello, teacher. Hello, hello. María. María. Okay, it's not there. Alexis. Oscar. Present, teacher. Okay, very good. Rebecca. Present. Thank you. Wilfredo. Here I am. Okay. Misael. Misael, Antonio. No, Gilberto, Misael, sorry. Gilberto, no, not there. Okay, good. Again, let me see. Gisela. Héctor. José Antonio. José Roberto. María. Alexis. Okay, good. Let's start, right? We're going to share the book. The book, right? Vamos a comenzar este día con el libro porque nos quedaron unas dos páginas pendientes, okay? From the class of yesterday. So we're going to continue making a review of the daily routines in page number 21, right? Page 21. Good. So it says, what is your daily routine? What do you do every day, right? And for example, do you have breakfast? Do you take a shower? Do you go to your work? Do you have lunch? Do you have dinner, etc., etc.? Those are the daily routine, right? And on weekends, go to the park, go to the beach, go shopping, etc., right? Here we have a conversation between Janet and Cindy, right? Talking about what are their daily routines. Okay, so listen, please. Good morning, Cindy. How are you? Cindy said, fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Good. Now, please, repeat after me, please. Remember, turn off your microphones off, and repeat, please. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do. Things. Many things to do this week. I have many things to do this week. But Kathy, or Katie if you want to say, Kathy, is very busy. Busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. It's very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports. She writes reports about the production, And what does she do the other days? What does she do the other days? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends, okay, good. Now we're going to practice pronunciation, right? Let me see. I'm going to start with Wilfredo, right? Wilfredo, you're going to say one part, right, of the conversation, and then okay. Rebecca and so on, right? One by one. Uno por uno vamos a ir practicando la pronunciación. Okay, so let's start with Wilfredo. Only you, Wilfredo. Okay. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. How are you? How are you? Good. Rebecca, please. Fine. 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 I have many things to do this week. I have many things to do this week. Excellent. Come on. But Kathy is very busy. But Kathy is very busy. Okay, thank you. Now, Oscar, help me, Oscar. Repeat, please, okay. Oscar. Okay. Really? Really? Who is Kathy? Who is Kathy? Thank you. Okay. Now, please, Margarita. Repeat, Margarita. Yes. The new secretary. The new secretary. Her schedule. Her schedule is very tight. Schedule. Schedule. Horario, horario quiere decir, ¿ok? Schedule. Schedule. Bien. Sigamos, Margarita. On Monday, she makes many phone calls. She's made many phone calls. She makes many phone calls. Many phone calls. Later, she writes reports about the production. She writes reports about the production. The production. Okay, thank you very much. Now, let me see. Irving, please. Only you, right, Irving? Okay, teacher. Okay, and what does she do the other days? 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 Slowly, right? What does she do? Uh-huh. The other days. The other days. Very good. Let me see who's next. Imer, right? Imer. Only you, Imer. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday. She arranges meetings. Thank you very much. Now, please, Francisco, only you, Francisco. She is so busy. And on weekends? Okay, thank you very much. Now, let's go back again at this time, more complete sentence. Vamos a hacer más completo, más de corrido, más natural la conversación, ¿ok? So, Fatima, you help me, Fatima. Repeat after me, only Fatima, please. Good morning, Cindy. How are you? Fatima, are you there? Fatima? Ok, algo pasa ahí con Fatima, no hay problema, vamos a conectar. Ok, Esmeralda, please. Only you, Esmeralda. Ready? That's right. Ok, good. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Eric, fine. Eric? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Busy. Okay, good. Thank you, Eric. Doralicia? Really? Who is Kathy? Who's Kathy? Okay, thank you very much. Carmen, please. The new secretary. Her schedule is very tight. Schedule. Mm, like this, listen. Her schedule is Wait. Schedule. No. Wait. It's not. No. It's only. Schedule. Okay, very good. Now again, her schedule is very tight. Okay. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Later, She writes reports about the produce. Production? Production. Very good. Thank you, Carmen. Candy, please. And what does she do the other days? And what does she do the other days? Like a question. Look, look, look. And what does she do the other days? And what does she do the other days? Good. Thank you, Nan. Now, please, Sylvia. On Wednesday. On Wednesday. She sends some emails to the bookkeeper. She sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. And on Friday, she arranges meetings. Good, thank you. And Wilfredo, finish. She's so busy and on weekends. She's so busy and on weekends. Very good. Now I need two volunteers to make the conversation. Necesito dos voluntarios que me ayuden con la conversación. Sure. Okay, Wilfredo. Wilfredo, you're going to be, well, Janet, right? And Janet. Anybody else? ¿Alguien más que me le ayude a Wilfredo, please? Con Cindy. ¿Quién quiere ser Cindy? Vamos a ver. Bueno, la que da es un vuelo. Volunteers. Yo le ayudo. Gisela. Gisela y Wilfredo. So, Wilfredo es Janet and Gisela es Cindy, right? Ready? 1, 2, 3. Ready. Action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday. Se cortó ahí, ¿verdad, Gisela? Hola, hola. Se cortó un poquito ahí. Es que again, estoy please. Con esto. Okay. Otra vez. Her schedule. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meetings. She's so busy. And on weekends? Okie dokie, very good. Right? Some small word, right? Solo una o dos palabritas ahí nada más. Like arranges. Production. Y esta palabra horario que es bien difícil de pronunciar, ¿verdad? Schedule. Quiere decir horario, ¿no? Horario. Tight is apretado, su horario es muy apretado, right? It's very tight. Good, and about. Okay, good. Two others, dos más y terminamos. Please, two more volunteers. Por ahí escuché que alguien decía yo. Bueno, yo. Who is yo? Francisco. Francisco. No sé cómo levantar la mano. Ah, okay. But it is you, Francisco. Usted, Francisco. Yeah. Okay. Francisco con Esmeralda, entonces. Francisco, you are Janet. En Esmeralda, you are Cindy. Okay. 1, 2, 3, action. Good morning, Cindy. How are you? Hi. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she's made many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do there other days? On Wednesday, she sent some email to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. She's so busy. And on Wednesdays? And on weekends? Very good. You see, when Esmeralda say her schedule, huh? Very good. Good pronunciation. Eh? Congratulations. Good. Now, we're going to go to the next task, right? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Okay? Very fast. Read the conversation again. Dice, relee la conversación de nuevo. Ya lo hicimos varias veces, right? Ok, y veamos qué es lo que hace Katy. Ok. Good. So, on Monday, vámonos a Mondays. ¿Qué hace los Mondays? Ella hace llamadas por teléfono. She makes good. She makes many. It's many phone calls, right? Good. Por favor, si tienen su manual impreso o si me apuntan el cuaderno, el número de página, página 21, ¿sí? Y me ponen ahí, página 21, Monday, pongan ahí. Ah, perdón, ejercicio 3, página 21, ejercicio 3, ¿sí? Página 21, page 21, exercise 3, right? Después de eso me van a poner Monday. Y en Monday me van a poner Katy makes, esto que está aquí, ¿ven? Makes many phone calls. Esos son Monday, right? Y el mismo lunes, ¿qué más hace Katy? Vamos a ver, uno solo que me responda. Just one, please. One, please. La manita arriba. Eric, ok, solo un segundo, Eric. Aparte de Francisco, ¿alguien más tiene problemas para poner la manita en la pantalla? ¿No? Yo también tengo problema. María Jesús. Ah, María, vaya, entonces, sí. Permítame, voy a anotar a María y Francisco. Cuando pida voluntarios, voy a preguntarle directamente a ustedes si quieren participar, ¿verdad? María, Francisco. De acuerdo. Teacher. ¿Alguien más? ¿Quién más? Teacher. Sí, sí. Quizás para los compañeros, bueno, no sé, porque yo en las primeras clases no me aparecía para poder levantar la manita y era porque no había actualizado mi Zoom. Ah, vaya, entonces. Ajá, entonces puede ser por eso, porque realmente aparece donde dice reacciones, donde hay como una carita con un más en la parte de abajo de la pantalla. No sé si a los compañeros les aparece así. Entonces, para María y Francisco, tal vez actualizar el Zoom, ¿verdad? Sí, tal vez eso le funciona. Yo con tecnología realmente se las debo, porque yo en tecnología... No, tiene razón. Ahí cuando te vas a More, en los 3 puntos, en Reactions, ahí está para levantar la mano. Ajá, ahí. Sí, porque a mí en la primera clase, como les decía, no me aparecía. Entonces se me actualizó y ya me apareció la carita con un más y ahí está la reacción para levantar la mano. Ok. Yo quisiera que hubiera en la opción uno que dijera, le vamos a regalar $100. Okay. Pero no, esa reacción no estaba. Ok, good. Thank you. Now, Eric, please. What other activity? ¿Qué otra actividad hace los lunes, Katy? Ella escribe reportes sobre la producción. Ok, now in English, Eric, she writes reports about the production. Good. She writes reports about the production. Very good. So we have two things, right? Apuntemos por favor ahí las dos actividades que hace Katy el lunes. She makes many phone calls. She writes reports about the production, right? Son las cosas que hace el día de lunes. Ok. On Tuesday, no nos dice nada, ¿verdad? Pero en Wednesday sí nos aparece una actividad. Vamos a ver, otro voluntario ahí. Francisco o María, ¿quiere alguno de ustedes participar? En Wednesday. María, sí. Ajá, ¿de qué María? ¿Qué hace los Wednesday? She sent some emails to the bookkeeper and wait. Only Wednesday. Stop. Okay. Yeah. Okay, she sent some emails to the bookkeeper, right? Yes. Copiemos ahí, por favor. Wednesday, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, okay? Good. Luego, jueves, pues no nos aparece nada, ¿verdad? Y el Friday, ¿qué nos aparece ahí? Vamos a ver, another volunteer, please. Fridays. ¿Qué es lo que hace Katy on Fridays? Teacher? Yes. She arranges meetings. She arranges meetings. Meeting, right. Okay, good. En este caso, recuérdense que lo que ya vimos, el verbo es arrange, arreglar, ¿verdad? Arreglar o disponer, ¿sí? Y cuando le agregamos la S suena como is, arranges, right? Muy bien. Y si se fijan los demás verbos iguales, ¿verdad? Le agregamos la S acá. Le agregamos S. Eso ya lo vimos. Vimos las reglas ayer también, ¿verdad? De cómo ponerle esa S. Aquí todos los verbos son de agregarle la S. Como les dije yo, el 95, 96% esa es la regla que más predomina, ¿sí? Entonces, copien ahí, por favor. Let's copy. On Friday, she arranges meeting. Good. Bueno, en la entrada de la unidad nos dice qué es lo que hacen ustedes, ¿verdad? Este día vamos a ver muchas actividades que podemos hacer en nuestro trabajo y en nuestro hogar. Pero vamos a adelantarnos un poquito y quisiera saber si alguien se atreve a decirme por lo menos que hace al menos 2 días dentro de la semana, ¿verdad? Si no pueden estructurar la oración, aquí les vamos a ayudar, ¿sí? Vamos a ver quién se atreve. In English, you say, who dares? ¿Quién se atreve? Who dares? 2 actividades al menos que hagan dentro de la semana. Al menos. ¿Quieren decir más? Ok. Francisco, tell me, please. Okay. On Monday, I sent so many reports to the bank. Uh-huh. Okay. Tuesday, I have 2 or 3 meetings with a... managers or team leaders or my bosses. Okay, only that. Thank you, Francisco. Thank you very much. Very good, right? Good. Now, let's go to the grammar, right? Esta es la gramática que aparece en el libro. Ya la vimos ayer también, ¿sí? Ya aprendimos las reglas, ¿no? Que eso, a algunos se les agrega la S, a otros se le cambia la Y por la I latina, right? En afirmativo. Y en negativo usamos el does, right? El does. Luego, si se acuerdan, dijimos que el verbo, cada vez que usamos el auxiliar, el verbo ya no se transforma. Ya no le vamos a agregar la S, ¿sí? No me va a decir, she doesn't makes. No, así no, ¿verdad? Sino que she doesn't make. ¿Por qué? Porque ya está el auxiliar acá, ¿sí? Ya está el auxiliar. Entonces ya no necesitamos cambiarlo, ¿sí? Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre esto o nos vamos al ejercicio ya? ¿Any question? Esta parte es vital, así. Presente simple, vital, ¿sí? Sorry. No, no copié, ahí me está hablando alguien. Estoy teniendo... No, no copié, ahí me está hablando. Sí, estoy teniendo un poco de problemas con la conexión de mi internet, teacher. Ok. ¿Quién me está hablando? Fátima. Ah, sí. Sí, ahí la llamé y no, quizás no me copiaba. No, no se preocupe, Fátima, sí, espero que se estabilice. Por momentos escucho cortado, pero creo que es mi internet, teacher. Sí, igual yo le escucho cortado. Espero que se estabilice. Oiga, no se preocupe. Ahí está usted presente, no se preocupe. Para mientras copie, ¿verdad, Fátima? Si no, no nos puede participar directamente. Espero que se le estabilice. Ok, thank you, Fátima, thank you. Ok, so, no questions, no hay preguntas, todo está claro. Entonces, si se recuerdan, vimos también en el libro lo que es la primera, segunda y tercera persona plural, ¿verdad? En la página 20, page 20. Y ahora estamos viendo en la página 22, page 22, lo que es afirmativo y negativo con tercera persona, ¿verdad? Recuérdense que para... Cuando tenemos problemas de identificar si es she, he, they y todo eso, vamos a sustituir el nombre por un pronombre. El pronombre Cindy, ¿por cuál podría ser sustituido? Vamos a ver. She. Por she, correcto, ¿verdad? My boss, aquí puede ser 2 cosas, ¿verdad? Puedo decir he, porque mi jefa puede ser ella, o puede ser un él, ¿verdad? ¿Ok? Y si encontramos aquí a Firulais, o a Fido, pues, o a Misifus, pues lo sustituimos con it, ¿verdad? ¿Ok? Para que no les cueste. Y si aparecen dos nombres, pues entonces es they, ¿sí? ¿Ok? Good. Muy bien, entonces nos vamos al ejercicio. Exercise 5. Complete the sentences with the verbs in parentheses, right? Okay, we're going to start with Misael. ¿Ya se conectó Misael? No, todavía no. So Wilfredo, again, please help me. Wilfredo, number 1, please. Okay. He orders everything in the office. Good, orders. O-R-D-E-R-S, right? Again, Wilfredo, spell it, please. Spell it. Okay. O-R-D-E-R-S. S, correct. Orders, right? Orders. Mm-hmm. Thank you very much. Now, Rebecca, please, Rebecca. Number 2, Amy and Teresa. Ask. Ask. Come, read the full sentence, please. Léame la oración completa, Rebecca. Amy and Teresa ask for the signature every Friday. Ah, pide la firma, anda pidiendo la firma. Me imagino que en pagaduría, por ejemplo, en algunas pagadurías todavía piden la firma, ¿verdad? Otras es electrónica, pero hay otras que hay que pedir la firma, ¿no? Entonces, ask. How do you spell ask, Rebecca? A. A-S-K. Only that, right? A. Excellent. Yes. Excellent. Thank you. No le agregamos ese. ¿Por qué? Porque Amy and Teresa, right? It's 2. Thank you. Number 3, please. I'm sorry? Ah, que sería they. Yes. Ajá, they, correcto. Es lo que aprendimos, ¿verdad? Sustituir este Amy y Teresa por they. Quiere decir que en este caso no le agregamos ese, ¿verdad? Ok, good. Number 3, please. Oscar, please. Help me, Oscar. Number 3. Number 3, yes. Helen. Helen not call. Ok, wait. Vamos a los negativos, entonces. Oscar, si aquí dice not, quiere decir que estamos en los negativos, ¿verdad? Y si se fija, Oscar, aquí tenemos el auxiliar, mire. Doesn't. Okay. Doesn't. Vámonos acá a la oración, entonces sería Helen. Doesn't. Ajá. The design department of weekend. Aquí nos faltó el verbo, Ah, sí. Ya me dijo el auxiliar, ahora el verbo. Helen doesn't. Helen doesn't call the design department of weekend. Excellent. Now, how do you spell call? Deletréeme call, por favor. C-A-L-L. Only that, right? Solamente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando ponemos doesn't, el verbo regresa a su forma infinitiva, ¿verdad? Normal. Sí, es cierto. Okay. Thank you, Oscar. Thank you very much. Gracias a usted. Okay, good. And Alexis, ¿ya se conectó Alexis? No. Yes. Sorry, Alexis? Yes. Sí, aquí estoy. Okay, Alexis, thank you. Now, can you make number 4, Alexis? She playing or this in the morning. Okie dokie. How do you spell cleans? C-L-E-A-N. Clean. Okay, but we missed one. Nos falta una. Una letra. Sorry? N. S. S, correct. She cleans. She cleans or death. Thanks. Thank you very much. María, ¿cómo estamos ahí con el micrófono, María? Yes, aquí estoy. Estamos bien, va, muy bien. So, aquí dice número 1, pero en realidad es número 5. No le escribo aquí porque no sé cómo escribir. Vamos a ver, quiero ver si puedo con esto. No me deja escribir. ¿Quiero ver? No, sorry. Olvidémoslo entonces. Solo vamos a hacerlo hablado. Ok. Esta sería la número 5, number 5. Aquí dice 1, pero 5. ¿Ok, María? Okay. I write a list with the things we need at 9 a.m. Good pronunciation, Maria. Congratulations. Thank you. So, how do you spell write? W-R-I-T-E. Okay, very good. No S, right? No S, only write. Good. Number 6. Number 6 is Margarita, please. Aquí otra vez dice 1, pero es número 6, right? Margarita. Mario. Donna. Va, vamos a ver el ejemplo aquí otra vez. Mario doesn't carry you. Ah, okay, so doesn't, Mario doesn't keep a record on the merchandise. Mercadería. Merchandise. Merchandise. He no sé cómo se pronuncia eso. Buys. La mercadería que él compra, ¿verdad? Buys. Ok, vamos a deletrear entonces, María. Sorry. Margarita, sorry. Ok, now. Keep. Keep. How do you spell that? K. E. E. Okay, good. Does it have S? ¿Le agregamos la S, sí o no, Margarita? No. No, correct. Okay, ahora vamos a la de abajo. Buys. How do you spell this? B. B. U. Oh, perdón. Ajá, B. U. You know, you. Why? 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 ¿Lleva ese sí o no, Margarita? Sí. Sí, lleva ese, ok. Sí. Ok, entonces deletréamelo una vez más. B. U. Why? S. Excellent, excelentoso, right? Okay, very good. So, because of the time, aquí terminaríamos esta página, ¿no? Entonces, la clase para ahora es esta, ¿sí? Pero vamos a ir a la presentación del PowerPoint, ¿verdad? Para la clase de este día. Esa es la colita de ayer, la colita que teníamos de ayer, right? Ok, vamos a la presentación para este día. Tenemos mucho que trabajar aquí. Good. Let me see. Hoy agarramos práctica aquí con la pantalla, ¿verdad? Hay que, a veces hay que hacer a un lado las caritas y, para poder ver lo que uno está presentando, ¿verdad? Ok. Y aquí veo que hay varios expertos. Cualquier consejo ahí me ayudan, ¿verdad? Teacher, esto se hace así, esto se hace. Ok. Good. Now, welcome to English for Work program. Basic Module 1. My name is Javier Gómez. I am your teacher. The weather in El Salvador. El clima para esta noche. Oh, good. Ingles Corporativo. It's May 31st. This is the last day of May, right? Estamos terminando el mes de mayo. El mes de las madrecitas. Y viene el mes más importante del año, ¿verdad? Junio. El que es el Día del Padre, ¿verdad? El día más importante de todo el año. No. Okay, good. Yes, no questions and short answers. Yes, no question and short answers. Okay. The objective. What is the objective? Please, José Roberto ya se conectó. José Roberto? Yes, please. Present. Estamos. Thank you, José Roberto. ¿Me podría leer el objetivo para este día, please? I will be able to ask parents questions about their daily routine and he will answer about my routine. Good. Vamos a aprender cómo preguntar sobre las rutinas diarias de los compañeros y también cómo responder sobre lo que yo hago, ¿verdad? Ok, thank you very much, Roberto. Now, let's continue. He will have some verb, right? Some verbs, some action. And these actions are in simple present, right? Aquí tenemos varias oraciones que están en presente simple, you know? Listen, please. Estas son algunas de las acciones que ustedes hacen en su trabajo, right? Create, repair, install, sell, exchange, keep, write, buy, receive, design. Repeat after me, please. Create, repair, install, sell, exchange, keep, write, buy, receive, decide. Okay, good. Any question? For example, how do you say install in Spanish? How do you say receive in Spanish? Any question? No? How do you say sell? Sell, vender. Sell. Oh. Good. Sell. Uh-huh. How do you say repair? Repair. Repair is repair. Fixed. Reparar. Uh-huh. Reparar. Repair. Exchange. Intercambiar. Okay, thank you. Intercambiar, exchange, right? Mm-hmm. Good. Any other question? Good. Now we're going to make a little exercise. I'm sorry, question? How do you say decide? Decide, decidir, decide. Okay, gracias. Okay, good. Now we're going to make something, right? Me van a agregar, vimos lo que hacemos en la rutina, ¿verdad? Me van a agregar la siguiente oración, ¿verdad? I create, bueno, ¿qué podemos crear? Programs, vamos a crear programas. I create, what? Emails, crear emails. I create trainings, capacitaciones, ¿no? Trainings, right? I repair cars. I install AC, right? Air conditioners. I sell cars. I exchange products. I keep some documents. Yo guardo, yo conservo algunos documentos. I write reports. I buy products. I buy merchandise, mercadería. I receive products, recibo productos, right? I receive reports, recibo reportes, right? I receive documentation, papers, etcétera, etcétera. I decide in my company. Por ahí escuchamos el día de ayer que me parece Francisco, ¿verdad? Participaba en las decisiones de la compañía, ¿verdad? Decide, okay? Decide. So, we're going to do a sentence, right? Who wants to tell me? ¿Quién me quiere ayudar con una oración usando cualquiera de estos verbos? Y describiendo qué es lo que hace en su trabajo, ¿no? Si concuerda con uno de estos verbos, ¿sí? Yo le voy a ayudar. Me puede decir en español si quiere y yo le ayudo a crear la oración, ¿sí? Ok. María, please. I keep so many documents at the office. I keep many documents in the office. Perfect. Excellent, right? Ahora lo voy a decir como tercera persona. Yo me estoy refiriendo a María. She keeps many documents in her office. ¿Ah? Okay, good. Anybody else? ¿Alguien más que quiera atreverse a hacer una oración con estos verbos? Yo, teacher. Okay, please, go ahead. Okay. I have a jungle in the world. I exchange. Ajá, pero... ¿Qué es lo que intercambia? ¿Qué es lo que...? Ideas. Ahí, no, okay, ahí lo... So, I exchange ideas. Repeat, please. I change ideas. In my work. In my work. Thanks. Very good. That's it, right? Anybody else? Okay, Jose Antonio, please. I repair his truck. I repair trucks. Yes, trucks. I repair trucks. Excelente. Trabajo muy especial, ¿verdad? Porque sí, o sea, reparar un camión es algo fácil. I repair trucks. Héctor, please, a sentence. Hector? Good evening, teacher. Good evening. How are you? Welcome, Hector. Now, tell me one example. Thank you so much. I'm okay. Good. Okay. Let me see. For example, the first one, I create ideas during my job. Excellent. Okay, that's it. That's it. That's it. Very good. Okay, perfect. Dos alumnos me han levantado la mano, solo que aquí no alcanzo a ver. Déjeme ver por acá. Bueno, si no los identifico, enciendan su micrófono, uno, por favor, que no lo alcanzo a distinguir acá. I write. Ajá, I write. I write report in the company. Excellent. I write reports in the company. She writes reports in the company. He writes reports in the company. Okay, good, excellent. One more, please. ¿Alguien más había levantado la mano ahí? ¿Eric? No. Ok. Francisco ya me participó, creo, ¿verdad? Y María también. Ok, good. So let's continue. Now, let's introduce the yes, no question. Vamos a introducir las preguntas de sí y no. Yes, no question en el presente simple. Ya habíamos visto las preguntas de sí y no con el verbo to be, ¿se recuerdan? Okay, are you a doctor? Yes, I am. No, I am not. Pero en este caso vamos a introducir las oraciones con el presente simple, ¿sí? Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Okay, good. Repeat after me, please. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Okay. Any question about this? Get up means levantarse, right? Call other companies, transport the product, and check the policies, right? Okay, Héctor, ¿tenía alguna pregunta que veo su manita levantada ahí? Héctor, do you have any question, Héctor? Teacher, that was the last participation, sorry. Okay, good, no problem. Good, continue, right? Now, look at the auxiliary, right? Con estas personas, usamos I, you, they, and we. Usamos el auxiliar do. Do, para hacer las preguntas. Así como en el negativo, ¿se recuerdan? Es lo mismo aquí con las preguntas, ¿sí? In affirmative, no auxiliaries. Con el afirmativo no usamos auxiliar, pero con las negativas y con las preguntas sí usamos el auxiliar. Veamos aquí la estructura. Auxiliary, do, subject you, verb like, and the complement. Aquí puede ir cualquier cosa, ¿ok? But the most important here is auxiliary do, subject you, verb like. Do you like pizza? Notice the intonation, right? Look, the intonation goes up. La entonación va hacia arriba. Goes up, right? Do you like pizza? Okay, good. And then, yes, no question with third person, right? Ahora preguntas de sí y no en presente simple con tercera persona, ¿ok? Does she ask for assistance? Pregunta ella por ayuda. Does he drive the truck on weekends? Does Elena make phone calls? Does our company check the policies? And then you said, does she ask for assistance? Yes, she does. Okay, usamos el auxiliar does, ¿sí? Oh, no, she doesn't. She does not? No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it does. Okay, good. Repeat after me, please. Does she ask for assistance? Does she ask for assistance? Yes, she does. She doesn't. No, she doesn't. Yes, she does. Does he drive the truck on weekends? Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. Porque estamos hablando de la compañía. It does. No, it doesn't. Now, in this case, the auxiliaries do and that, right? Do is for I, you, we, and they. And does is for he, she, and it, right? Igualito que en las oraciones negativas, también en las preguntas, los mismos auxiliares, ¿ok? Y aquí tenemos la estructura de una pregunta en tercera persona. Does she live in la unión? Does she live in la unión? Y nuevamente, observen cómo el verbo, siempre que usamos el auxiliar, does, regresa a su forma infinitiva. Sí, ya no decimos, does she lives, ya no, ¿verdad? No. So, live, only live, right? Does she live in la unión? And notice the intonation. Siempre la entonación va hacia arriba. Hacia arriba. Does she live in la unión? Exaggeration, listen. Does she live in la unión? Does she live in Cujucuyo? Okay. So the intonation goes up, right? Goes up. Okay. Good. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok, aquí tenemos la estructura general, ¿sí? No se preocupen que como siempre les voy a mandar esta presentación de PowerPoint. Aquí podemos visualizar cómo se hacen las preguntas para primera, segunda y tercera persona singular y plural, ¿sí? Tenemos aquí el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento, ¿sí? Y aquí la respuesta, afirmativa y negativa. Y aquí igual en tercera persona, el auxiliar, el sujeto, el verbo, el complemento y las dos oraciones de respuesta. So say, do I ask for assistance? ¿Pido yo asistencia? Yes, you do. Sí, tú lo haces. Siempre andas pidiendo ahí que te ayuden en el trabajo. Oh, no, you don't. Do you ask for assistance? Do we ask for assistance? Do they? Do Silvia and Kat? Aquí me faltó la I, perdón. Do Silvia and Candy ask for assistance? Y ahí responden, ¿sí? Yes, you do. Yes, they do. No, they don't. Etcétera, etcétera, right? Igual con tercera persona. Does he ask for assistance? Yes, he does. Ok, noten, por favor, que de acuerdo a la pregunta, si respondemos con el sujeto, ¿no? La única diferencia es que cuando me preguntan a mí, obviamente voy a responder como yo, ¿verdad? Si me dicen, por ejemplo, do you, ¿tú pides asistencia? Entonces no voy a decir, sí, tú pides asistencia. No, no, voy a decir, sí, yo pido asistencia. O si nos preguntan, ¿ustedes piden asistencia? Entonces respondemos, sí, nosotros pedimos. ¿Okay? Y si me preguntan con he, respondo con he. Si me preguntan con she, con she. Ok, por ahí tenemos participación infantil. Los niños son bienvenidos a esta clase. Ok, aquí tenemos my friend. Bueno, como no sabemos si el amigo es amigo o amiga, pues decimos she does o he does. Y Oscar, por supuesto, es un caballero. Entonces, he. He does, right? Okay. Any question? Any question? ¿Hay preguntas? Questions? No. Okay. So it's time to work. Time to work, right? Nos habíamos quedado con... Esmeralda, me parece, aún si no mal no recuerdo, sí. Entonces vamos a seguir con Fátima. ¿Cómo estamos ahí con el internet, Fátima? Ups. Yo digo que ya se estabilizó, teacher. Ya se estabilizó. No, vamos, entonces, vamos acá a copiar, ¿sí? Ok. Sigamos, entonces, sería... Do you need, vea bien, por favor, Fátima, que me está preguntando a mí, ¿verdad? Y recuerde cómo vamos a responder, ¿sí? Entonces dice, do you need a green shirt work? ¿Necesitas llevar una camisa verde? Ojalá no la castiguen, cojan el uniforme, ¿verdad? Una camisa verde no me parece muy bonita, pero... Entonces, no, Fátima, no. No, I don't. No, I don't. My goodness. Oops. No, I don't. Okie dokie. Now, Francisco, please, number 2. Number 2. Please. Does John have 3 children? Yes, John. Bueno, yes, he does. Yes, he does, right? Listen, Francisco, children. Children. This is irregular, right? Este es un nombre irregular. Children. That's the correct pronunciation. Good. Thank you, Francisco. Good. Number 3, please. Gisela. Do you like parties at night? No, I don't. Ok, no le gustan las fiestas, no le gusta el ruido. Sí, me gusta. Ok. O de vez en cuando un casorio sí va. Pero en las noches, en el Paseo del Carmen, en la Chapultepec, no, ¿verdad? Hay mucho ruido. Ok. Good. Thank you, Gisela. Héctor, please. Number 4. No, she doesn't. Okay, does your wife need a sweater? No, she doesn't, right? Okay. Héctor, me tiene encendida la cámara, sí. Veamos. Sí, I will do it, I will do it. Okay, please, thank you. Para que no nos regalen en Safor. Yes, question? ¿Será que me puede traducir al español a Letter 4? Number 4. Okay, good. Please. But let's do it in English, right? How do you say? Repeat, please. How do you say? How do you say? Does your wife? Does your wife? Need a sweater? Need a sweater? In Spanish. In Spanish. In Spanish. Good. Eso quiere decir, please. ¿Me podría decir cómo se dice esto en español? Okay, entonces ahí va el teacher traduciendo. Okay. ¿Tu esposa necesita un suéter? Entonces ahí respondió Héctor, no, ella no necesita. Héctor parece, ok. No, ella no. ¿Sí? Yes, because it's too hot here. Oh, yeah. Yes, it is. Good, but al fin no llovió, ¿verdad? Tanta bulla que han hecho el huracán y no pasó nada. No, really. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque aquí hay muchas comunidades vulnerables. Ok, continue, right? Number 5, please. Number 5. Me gusta que me interrumpan para preguntarme, ¿sí? Porque así sé que no se quedan con la duda, ¿sí? Thank you. Thank you very much for your questions. Good. Who's next? Imer, right? Imer? Number 5, Imer. Do you and your friends like movies? Yes, I do. Uh-huh. You and your friends. Yes, they do. No, porque está incluido usted. You. Aquí estamos. Do you and your friends? Mm-hmm. Vamos a ver. We. Thank you. Ahí me imagino que José Antonio nos iba a dar la respuesta también, ¿verdad? Pero ya me cayó en el 20 aquí, digamos. Imer, sí sería. Yes, we. Don't. We do o we don't? Don't. We do. Por ejemplo, yes, he does. No, I don't. Yes, we do. We do. Thank you very much. Thank you, Imer. Excellent. Congratulations, right? Se me olvidó darle clean a todos los que me habían respondido. Congratulations, right? Now, number 6, please. Who's next? We have Irving, please. Irving, number 6. Okay. We like school. No. Number 6. Do the students in your school like English? Oh. Bueno, vamos al ejercicio que yo les pedí, Irving, que sustituyéramos el sujeto por un pronombre, ¿sí? Cuando digo the students en plural, ¿a qué me refiero? A he, she, we, they, it. ¿Cuál pronombre cree que podemos usar aquí, Irving? They. They. Entonces, respondamos ahora. Yes. Yes, they. School. Yes, they school. No. Aquí iría un auxiliar, Irving. Si gusta, tome la referencia de arriba, mire. Yes, we do. Entonces sería yes, they. We do. No, they. They. We do. No, we know. Only they. Yes, they do. They do. Okie dokie. Thank you. Excellent. Also, right? Good. And number 7, please. Who's going to help me, please? José Antonio, please. Primero, ¿qué significa husband? Sí, bueno, aquí le vamos a cambiar, permítame. Porque usted es chico y no es chica, ¿verdad? Entonces vamos a poner wife. Esposa. Entonces husband es esposo, ¿sí? Ahora sí, ya está apropiado para usted la pregunta, ¿sí? ¿Le gustan los niños a tu esposa? ¿Sí? Teacher. Sí, sorry. The list is time. Thank you very much. Solo terminamos entonces esta. José Antonio, okay. Solo nos responde, por favor. Y yes, she does. Yes, she does. My goodness. I like it. Terminemos la última para que quede completo aquí. So, after José Antonio, we have José Roberto. Please, José Roberto. Yes. That's Mr. Villatoro. That's Mr. Héctor Villatoro. Wanna motorcycle? Vamos a ver si es cierto. No, she doesn't. Oh, no, come on. No, he doesn't. No, he, right? He Mr. is a man, you know, okay? Mr. No, he? That's not a mistake. Doesn't. Yes. No, he? He doesn't. No, he doesn't. Excellent. Also, yes. No, he doesn't. Thank you. Ok, lo siento ahí, Héctor, no le vamos a comprar la moto, muy peligrosa. Hey, come on, do it. Sorry, it's too dangerous, right? Today, for example, I have three guys passing me over my left, over my right. Hoy tuve tres motociclistas que me pasaron por mi derecha, ¿no? Peligrosísimo, uno no los ve, ¿verdad? Okay, así que. Actually, teacher, I use a motorcycle. You use a motorcycle? What kind of motorcycle do you have? Of course. What kind? Cross. Cross. Cylinders, how many cylinders? 200. 200, okay. It's a powerful motorcycle, yes, good. But be careful. It's hard. Never overpass over your... the right, right? Nunca pases sobre la derecha, oiga, un consejo personal, ¿sí? Su familia, I'm gonna take your advice. Su familia lo quiere mucho, Héctor, así que por favor, y si tiene otro motociclista que es amigo suyo, regáñemelo. Por la derecha nunca, por favor. Yes, okay, good. I'm gonna transmit your advice. Okay, thank you, good. Now, please, attendance, I'm going to do it from the last, right? Vamos a hacerlo al revés ahora, ¿sí? Misael. Mr. Martínez. Okay, Wilfredo. Just here, teacher. Rebecca. Present. Oscar. Present, teacher. Good. Alexis. Present. María. Present. Margarita. Present, teacher. Roberto. Present, teacher. Thank you. José Antonio. Hi, teacher. Okay, good. Thank you, Mr. Moreno. Irving. Present, teacher. Thank you. Imer. Present. Mr. Villatoro. Hector. Right here, teacher. Good, Hector. Gisela. Present, teacher. Good, thank you. Fátima. Present, teacher. Esmeralda. Present, teacher. Eric. Present. Doralicia. Doralicia. Present, teacher. Good, thank you. Carmen. Present. Candy. Present, teacher. Silvia. Present. Good, excellent. Solo Misael, no sé si no se ha conectado ahora, ¿verdad, Misael? Okay, good. Now, let's continue, right? Do you have any question? ¿Hay alguna pregunta sobre la clase de este día? Okay, Carmen, please. Sí, una consulta, teacher. Dígame. El doesn't, la pronunciación... negativo es lo mismo, la pronunciación es la misma, doesn't. Sí, en afirmativo es does, ¿sí? Does. Y en negativo, doesn't. Ah, ok. Ajá, porque se contracta aquí, mire. Doesn't. Doesn't. Mm-hmm. Ok. Doesn't. Ok, good. Thank you. Now, no more questions? Teacher, just tell me, please. Teacher. Yes. En la lámina anterior. Ok. Veamos. Tengo una duda. Dígame. En la primera parte respuesta es you do. Ajá. Sí, es que lo que pasa es que esta pregunta no es común, ¿verdad? Aquí la pongo porque es estructura, ¿verdad? de las preguntas, pero en realidad no es común que yo me pregunte a mí mismo, ¿verdad? Que me diga, ¿pregunto yo por asistencia? Sí, yo ya sé, ¿verdad? Yo ya sé que yo pregunto o no pregunto, ¿verdad? Más que todo, esta pregunta podría ser como para confirmarle a alguien, ¿verdad? Mira vos, ¿verdad? Que yo pido asistencia siempre, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que yo, ajá. Entonces, cuando yo digo, yo, el otro me va a responder, sí, tú pides asistencia, ¿ah? No te hagas loco, vos siempre andas pidiendo, ¿verdad? Entonces, yo pregunto con yo y el otro me responde con tú, ¿verdad? Porque si el otro me responde como, sí, yo pido asistencia, me está diciendo que él es el que pide asistencia y no yo, ¿verdad? Y lo contrario pasa con esta, mire, Roberto. Cuando yo pregunto con you, él me responde con I, ¿ve? ¿Sí? Esto es por lógica, ¿verdad? Porque yo le digo a usted, Roberto, ¿dónde vive usted? Usted me va a decir, ah, yo vivo aquí. Roberto, ¿y usted dónde trabaja? Ah, yo trabajo allá, aquí, ¿verdad? Entonces, esto es la lógica de la respuesta. Pero como le repito, esta pregunta es rara, ¿verdad? Porque normalmente no me pregunto a mí mismo qué es lo que hago o no hago, ¿sí? Por lógica, ¿verdad? Como que los diga ustedes, miren, yo doy clases de inglés en la noche. ¿No? Sí, ya sabemos que sí. Entonces, no es común, sí, pero para que usted vea la estructura. Sí, sí. Ajá. Está bien. Gracias. Entonces, la primera de lo que es como el I, uh-huh, es como para querer afirmar algo que yo hago. Yo creo que en la práctica sí es. Ajá. No es que yo no sepa qué estoy haciendo, porque yo sé lo que hago, ¿verdad? Pero quiero confirmar o quiero reafirmarle a alguien algo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, eso es muy común en inglés, ¿verdad? Héctor, please, any question? It's about this conversation, teacher. For example, tell me. So you can use that one to make in a question. For example, do I speak during I'm sleeping? Uh-huh. So in this case, you say the same, right? It's just to confirm what information, yeah. Uh-huh, yes, that you know is true, right? Yeah, because when you're sleeping, so you don't know anything about it, right? Yeah. And maybe some people are speaking when they're sleeping. Okay, yes, you're right. It's not me. My wife say that I'm not, but I don't believe her. Mi esposa dice que yo ronco, pero yo no le creo. Es mentira, creo eso. Yeah, sometimes the people says that. So that's why I'm talking about. No. Si les dice a ustedes que yo ronco, díganle que no, que es mentira, okay? Good. So, any other question? ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Ok, good. Let's continue, right? Vamos a practicar un poquito con el libro virtual. Yes. Más que todo por la pronunciación, porque me gusta que escuchen audios originales, ¿verdad? Ok, let me see here. Good. So this is another conversation. It's related with the simple present. So listen to the audio, please. Listen to the audio. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's mine. Teacher, ¿se silenció? Sorry. The train. Excuse me, vamos a ponerlo otra vez. Sí, es que, perdone, la vez pasada me pasó lo mismo, pero se me había olvidado. Es que cuando yo silencio mi micrófono, también se silencia la computadora. Entonces, perdonen, ahí ese detalle técnico. Exercise 2, okay, now, please. Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Good. Now, repeat after me, please. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Good. Now you can see here some sentences in the simple present, right? Aquí tenemos algunas oraciones en el presente simple. She has, she drives, my parents work, they don't drive, they use public transportation, the train doesn't stop, right? Again, you can see the structure. Aquí podemos ver la estructura, ya, ¿verdad? Del presente simple en afirmativo y negativo, ¿ok? Good. Now I need two volunteers. No, pero mejor voy a agarrar mi voluntario yo, ¿verdad? Porque necesito que me participen algunos que no han participado. Dora Alicia. Y vamos a ver. Y Irving. Ok, Doralicia, usted va a ser Ashley, Doralicia. Irving, usted va a ser Jason. ¿Verdad? Suena un poco de película, ¿no? Jason. Pero sí, ok. ¿Ready, Doralicia? Ashley. Ok. My car. Johnson is yours. Irving? No, it's my sister. She has a new house and she drives to work. Good. Doralicia? House and she drives. Permítame, se lo voy a agrandar más para que no nos cueste ver mucho, ¿verdad? Ok, vamos. Is her job? Siga, doctora Alicia. His job where they is in the suburbs? In the suburbs. Mm-hmm. No, it's downtown. Mary parent for work. Downtown. Downtown. El centro, quiere decir, trabajan en el centro. Ajá. But they don't drive to work. They use public transport. ¿Cómo es? Transportation. Good. The bus or the train? The train doesn't stop near or houses. So they box of they. They take the box. O the box. The bus. Entonces, the bus. Okay, very good. Now, we're going to go to another exercise. Okay? Give me a second. Okay, let me see. 1 second, please, here. Okay, here, right? The simple present, right? The simple present. Okay, let me see. Good, here we go. Listen, please. Listen, the simple present. Page 37, exercise 4, grammar focus, simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Good. Escuchamos la conversación, ¿ok? Y en la conversación aparecían oraciones como esta, ¿verdad? They use public transportation. ¿Se acuerdan que dijo la chica? Ashley, que sus papás pues usan el transporte público. ¿Ok? Y también esta oración es negativo. ¿Ok? So, I walk to school. Decíamos que las oraciones en presente simple son sencillas. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, and complement, right? In the negative, we use the auxiliary do and does in negative. Do and does. Contraction, reduction, right, is don't and doesn't, right? Cuando usamos doesn't, no se le olvide que el verbo work regresa a su forma infinitiva. ¿Por qué? Porque estamos usando el auxiliar, ¿ok? Good. Eso ya lo vimos. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Ok, let me see. Let me see who's going to help me. Fatima, please. Fatima, you're going to help me with number 1, Fatima. Ready? Ready. Okay, good. This is difficult, right? This is difficult. So you're going to help me. My family and I live in the suburbs. So live, right? My wife and I work or works? Sería work. Work, correct. Work. My wife and I work near here. So we walk or we walks? Sería walks. Mm. So we walk. We walk. ¿Ah? La L es walk. Muda aquí, Fátima. Decimos walk. Walk. Ah. No es walk. Walk, no, ¿verdad? Sería walk. Walk. Excellent, good. To work. Okay. Our daughter Emily work or works? Work. Mm. Works. Works, porque Emily es una ella, ¿verdad? Works, downtown. Okay. So she drive or she drives? Drive. With S, right? Drives, good, to work. Our son, nuestro hijo, que nuestra hija conduce, pero nuestro hijo, our son, don't or doesn't? Sería don't. Regresemos acá. Okay. My son es un él, ¿verdad? No. He. He doesn't work. Sí. Ah, ok. Doesn't. Doesn't work. Okay. Ahora, ¿qué dice el ejercicio? Our son doesn't drive. He ride or he rides? Sería right. Right. Good. Thank you very much. Gisela, number two, please. Number two. Okay, teacher. My parents live or my parents lives? Live. Live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired. Ya está pensionado, right? Is retired. So he doesn't. He doesn't work now. He also uses public transportation. So they don't. They don't. Very good. Thank you. Thank you. Y aquí se fijan que hay unos ejemplos de las reglas que estuvimos viendo la vez anterior, ¿sí? Walk, walks, ride, rides, study, studies. Le cambiamos la Y por I latina. Y luego le agregamos ES. Y los verbos que terminan en SH, SH, X, S, Z, le vamos a agregar ES, ¿sí? Pero no se complica en la vida, la mayoría solo le agregamos la S, ¿sí? Good. Any questions so far? Okay, let's continue with the exercise. Oops, sorry. Aquí abrí algo que no tenía que abrir. Vamos aquí. Okay, here, right? Por aquí estamos. Ok, esto es casi lo mismo, solo que aquí tenemos los verbos irregulares, que en lugar de decir have, decimos has para tercera persona, ¿verdad? No es my father has. My father has. No, ¿verdad? No. My father has, ¿sí? Ok, good. Y también en el do, miren, le agregamos es, ¿eh? Y en el go le agregamos ES también, ¿sí? Escuchemos el audio, please. Page 38, exercise 4, grammar focus. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. Okay. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Very good. Si hay una palabra que no entiendan, mi consejo es que la apunte, ¿verdad? Y si quieren, pues pregúntenmela en la clase, no hay problema, yo la respondo, ¿ok? Por ejemplo, habíamos dicho que downtown es el centro, ¿verdad? El bus llega hasta el centro, ¿sí? Homework es tarea, ¿sí? Tarea, homework. Por ejemplo, ahora hay una tarea, ¿verdad? Para esta noche. Y tienen la tarea del día de ayer. Espero que, pues, todos la hayamos completado, ¿sí? Entonces, homework es tarea, ¿sí? Ok. Good. Now we're going to make another exercise. And I'm going to ask 3 students, right? I'm going to ask Francisco, Gisela, and Hector, right? Francisco, I will read and you complete the sentence, right? Ready? Okay. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy, so I do. Good, thank you. A lot of work at home. Thank you. Number 2, please, Gisela. My brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. He goes Go. Esto no es gobierno en El Salvador, ¿verdad? Go. To school all day. And he does his homework at night. Hace las tareas en la noche. Todo buen estudiante de inglés corporativo. Ok, Héctor Gustavo, please. Number 3. I will read, Héctor. And you complete, okay. Right? I have a new friend. His name is Jason. We go to the same school. And sometimes we do our homework together. Very good. That's it. Excelentoso, right? Excelentoso. So, and let me see. We have here an exercise, a conversation, right? Good. Let me see page. Permítame un segundito. Vamos a mover algo aquí. Exercise 5. Ah, here, right? Good. This part is very important. Esta parte es muy importante porque nos ayuda a entender cómo se pronuncian los verbos en tercera persona, ¿ok? Esto me interesa mucho que lo practiquemos. Ok, listen. Cuando usamos terceras personas, como ya vimos, el verbo adquiere una S o una ES, o se le cambia la Y por I latina, ¿verdad? O en la forma irregular, pues también se le... Bueno, en la forma irregular, sí. Entonces, cada verbo tiene su pronunciación. Al final, unos verbos suenan como s, otros suenan como z, y otros suenan como is. Y los irregulares que se pronuncian irregularmente, ¿verdad? Does and has. Ok. Los verbos que terminan en sonidos, oígame bien, sonidos se llaman en inglés on voice. On voice quiere decir que no usamos las cuerdas vocales. No vocal cords. No vocal cords. No se usan las cuerdas vocales. Solo se usa la lengua, los dientes. En general la boca, ¿no? ¿Sí? Para decir los sonidos, ¿verdad? Está el paladar, que en inglés se llama palate, se utiliza para producir estos sonidos. Por eso es que algunas personas que padecen de labio leuporino, ¿sí? No tienen el cielo de la boca, eso hace que los sonidos suenen raros, ¿no? Entonces, hasta la gente hace bromas de estas personas, ¿verdad? Que comúnmente se les dice jananitos. Entonces, a nosotros que tenemos el aparato fonador normal, todo eso nos ayuda a producir estos sonidos, miren. El sonido de la K, por ejemplo. Aquí en el verbo sleep, el sonido de la P. ¿Ok? También hay otros sonidos, como el de la T. ¿Ok? Y como el de la F. Esos sonidos se le llaman en inglés on voice, sin voz. Si se fijan, no uso la voz. Solo digo. ¿Ok? Muy bien. Solo termino la explicación y le doy la participación a Héctor y a José Antonio, ¿verdad? Muy bien. No, teacher. No. Se me fue por. Ah, vaya. Muy bien, pero José Antonio sí tiene teacher, una pregunta. Teacher, it was the last participation, sorry. Sí, that's okay. Pero igual, ya les voy a dar la palabra también a los que quieran participar, ok. El segundo sonido es z, z, ok. Como una abejita. Z, z. El primero es z, z. El segundo es z, z. Cuando usamos este sonido de abejita, z, cuando el verbo termina en un sonido, no en una letra, porque en algunos casos, como el caso de drive, la letra E no se pronuncia, es muda, ¿verdad? Así como la canción, ¿verdad? Era muda, ella era muda, ok, la E no se pronuncia, entonces el último sonido que tenemos aquí es la v, drive, drive. Este sonido se usa en las cuerdas vocales, es voceado, en inglés se dice voice, ¿sí? Igual que en el verbo study, y Todos los sonidos de vocales son voceados, ¿sí? Study, y, suena, ¿no? Suena. Entonces, todas las consonantes y vocales con que terminan los verbos y son voceadas, ¿sí? Entonces vamos a producir el sonido de z al terminar cada verbo, ¿sí? Y por último, los verbos que terminan en s, ch, sh, perdón, sí, sh, sí, y la x, ¿sí? En ese caso vamos a pronunciar el sonido is, que es una sílaba completa, porque tiene una vocal y, una consonante. Entonces, aquí son sonidos, z, z, pero aquí es una sílaba completa, is. Entonces, ¿se recuerdan que estábamos practicando un verbo que decía arranges, verdad? She arranges, miren, ella arregla las... ¿Quién era la chica que arreglaba las reuniones? Katy, creo que era, ¿verdad? Katy. Arranges. Entonces, entra en esta categoría, miren. Sonidos se le llaman sibilant, sonidos silbaditos. Todos esos sonidos silbaditos van aquí. Y los vamos a pronunciar como is. ¿Ok? Ahora escuchemos el audio. ¿Sí? Listen to that. Page 38, exercise 5, pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals s. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals z. Drive, drives. Study, studies. S equals is. Dance, dances. Watch, watches. Irregular. Do, does. Have, has. Now again, please repeat after me, please. Repeat after me. S, s, take, take, takes. Sleep, sleep, sleeps. Ok, aquí estoy exagerando un poco. ¿No? No, en la práctica no nos va a decir, I sleep every night. No es, pero para que escuchemos el sonido. Ok, now, repeat after me, please. Z, z. Drive, drive, drives. Study, study, studies. Dance, I'm sorry, is, dance, dance, dances. Watch, watch, watches, watches. Good. So three sound, right? Y le remarco la idea que a veces el sonido que tenemos en cada verbo al final no necesariamente es la letra que vemos, porque puede ser que veamos una letra y se pronuncie la B, en este caso, en drive, ¿sí? O como aquí en dance, miren que esta C suena como S, dance, dance, ¿sí? Entonces decimos dances, ¿ok? Good. So, do you have any question? Aquí sí me gustaría que me hicieran preguntas porque esta parte es bien difícil, ¿sí? Tenemos que aprendernos los tres sonidos, ¿sí? Teacher, una pregunta. ¿Cómo vamos a saber cuándo diferenciar entre si ponerle S o ES, cosas así? Porque, digamos, un ejemplo. Takes. Mire, es muy difícil. Es muy difícil. Pero les voy a dar la pista, ¿sí? Nosotros vamos a agarrar el verbo pelón, sí, infinitivo, ¿sí? Y lo vamos a pronunciar. Les voy a dar una clave también cuando tengan problemas de pronunciación. Perdonen, ¿verdad? Que diga la marca, pero es universal ya prácticamente. Google, ¿verdad? Se van al traductor de Google, le ponen la palabra, ¿sí? Y les va a aparecer la opción de un microfonito, un speaker, aparece de chiquito. Ustedes le dan play y escuchan cómo suena. O si no, se van a YouTube y ahí en YouTube ustedes ponen la palabra, ¿sí? Y ponen la pregunta. Por ejemplo, en este caso, take. Pongamos el ejemplo de take, ¿verdad? Lo ponemos y por derechos de autor no puedo yo enseñarles directamente, pero yo en mi celular, ¿verdad? Le pongo, ya van a ver cómo le pongo. Take pronunciation, le voy a poner. Pronunciation, ¿eh? Permítame que me equivoqué. Take pronunciation. Que los dedos de los hombres son más gorditos, así que nos cuesta más que a las chicas, ¿verdad? Ok. Y aquí me aparecen varios videos, hasta con la boca, cómo se pronuncia la palabra. ¿Sí? Y ahí aparece. Bueno, aparece un comercial, ¿verdad? Ahorita. Pero ahí aparece la pronunciación, ¿sí? Por derechos de autor, por supuesto, no puedo poner ni los sitios ni nada, ¿verdad? Pero sí puedo decir en Google o en YouTube. Entonces, cuando ustedes escuchen el verbo, óigame bien, en el caso de take, van a ponerle atención en el último sonido. Vamos a decirlo lentamente. Take. ¿Sí? Ahorita se me está ocurriendo que puedo mandarles un video al grupo de WhatsApp. Les voy a mandar un video para que ustedes vean cómo identificar cuando es S o cuando es Z el sonido, o IS, ¿verdad? Pero ahorita les voy a dar una idea. Entonces, sí. Entonces, cuando ya lo pronuncien, take, el último sonido, ustedes se van a poner la mano aquí en la garganta. Sí, ¿ok? ¿Ven al teacher? Acá. No es ahorcarse. No, es solo ponerse la mano, ¿verdad? Solo asentir. Pueden hacer esto o pueden hacer aquí, ¿ven? Apretarse los oídos, ¿verdad? No tanto, porque no les va a doler. Solo la idea es presionarse, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen ese sonido y no suene una vibración, entonces el sonido se llama on voice, sin sonido, ¿sí? Ok, vamos a tratar de practicarlo todos juntos, el que está aquí, la K, el sonido de K, ¿sí? Vale, los que quieran, pónganse la mano aquí y los que quieran aquí, ¿sí? Como ustedes desean. Vamos a ver. Repeat after me, please. Ok, very good. Francisco, no muy fuerte, Francisco. Se va a ahorcar. Solo está ahí. Muy bien. Muy bien. Ok. Si se fijan, no hay una vibración. ¿Sí? Igual aquí. No hay vibración. Ahora nos vamos al verbo study. Study, I, este sonido, termina en I, study, I. Ok, vamos a escuchar esos sonidos. Pongamos también la mano acá, o acá, y repitamos. I. ¿Escuchan una vibración? ¿Sí o no? No, Margarita, que no se aprieta la mano. Así fuerte, ¿verdad? Aquí, ¿ve? Y hay una vibración. Bueno, en el caso de los hombres, como más grave la voz, entonces es más el sonido. como una guitarra, ¿no? Cuando toca una guitarra, ¡ping! Se queda la cuerda, ¿no? Entonces, ese sonido, esa vibración, es cuando nosotros usamos las cuerdas vocales, que yo no sabía que eran solo 2 cuerdas vocales que tenemos. Pero en fin, no son como la guitarra, pero sí suenan, ¿verdad? Ok, entonces cuando eso suceda, cuando hay vibración, el sonido se llama voice, voceado. Entonces, cuando el sonido es como la P o la K no suena, no hay vibración, entonces vamos a pronunciarlo como S. Cuando sí suena, entonces vamos a pronunciarlo como Z. Y cuando es sonido silbadito, como la S, la CH, la SH, ¿sí? En el video que les voy a mandar, ahí lo van a ver con detalle, ¿sí? Entonces vamos a producir este sonido, ¿ok? Contesta eso su pregunta, José Antonio, ¿verdad? Yes, teacher. Sí. Thank you. Ahí solo es que usted... Es muy difícil, yo sé que es muy difícil porque son palabras que a veces ni entendemos qué significan, pero... Traten de pronunciar el último sonido, ¿sí? Y ahí van a ver si es S, si es Z, Z o si es I, Z, I, right? Ok, vamos a pronunciarlo por última vez. Repeat after me, please. Repeat after me. Take, takes. Sleep, sleeps. Z, Z. Drive, drives. Study, studies. Is. Dance, dances. Watch, watches. Okay? Good. Any question? Now, let's go to the manual. Solo vamos a dejar introducido el ejercicio del manual. Yes. Pero antes del manual, creo que no va a quedar mucho tiempo, pero quiero compartir la plataforma. Permítame que voy a abrirla acá. Vamos a abrir la plataforma. Regálenme unos segunditos porque sí, cometí el error de no tenerla abierta. Tenía que tenerla abierta para ustedes. Vamos a abrir acá. Y nos vamos a la plataforma. Sorry. Perdón que los voy a perder un poquito de tiempo. Aquí está la plataforma. Plataforma de aprendizaje. Ok, le damos clic a entrar a mi curso. Y nos vamos a la sección 2. Ok. Ahí estamos ya. Sección 2. Ahora le damos compartir. Y ya estamos. ¿Sí? Por ahí me preguntaban algunos de ustedes cómo hacer el ejercicio, ¿verdad? Y hay algunas claves que quiero que por favor las tomen en cuenta porque la plataforma a veces... Ustedes le dan la respuesta, pero a pesar de que la respuesta suya está correcta, la pantalla se los toma como incorrecto. ¿Pero por qué es eso? Vaya, es por lo siguiente, miren. Les voy a escribir aquí la respuesta, pero voy a cambiar el verbo, ¿sí? No les voy a dar la respuesta, no me pongan caritas felices, porque no voy a dar la respuesta. Pero para que vean la forma en cómo se contesta. Entonces, I run, le vamos a poner, yo corro, ¿sí? At night. Entonces, le voy a poner, vean, un punto final, ¿sí? Algunas veces necesita el punto y a veces no. Cuando ustedes crean, hombre, si mi oración está correcta, ¿qué pasó? ¿Por qué me lo he puesto mal en la plataforma? Ah, entonces póngale un punto, ¿sí? ¿Ok? A veces funciona con el punto, a veces no se necesita, ¿sí? Entonces aquí van a ir ordenando. Ustedes ya saben que está el sujeto, el verbo y el complemento, ¿no? El sujeto, el verbo y el complemento. Esto ya lo aprendimos, ¿sí? Y ahí terminan las oraciones. Y luego le dan submit. ¿Sí? Perdón. Question. ¿Por qué viene separado en plecas? Ah, porque esto le indica a usted que todo está desarmado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Yo le he puesto una oración de mentiras. Esta no es la respuesta, ¿no? No es la respuesta porque le cambié el verbo. Entonces, aquí viene night, at, sleep, and I. Esta es la tarea de ayer, ¿verdad? Sí. Sí, entonces viene por plecas porque está desordenado, ¿no? Okay. Aquí bien podríamos haberle puesto un guión también, ¿ve? Un guión, ¿verdad? Solo para entender de que son palabras separadas, ¿sí? Y luego las ordenamos, ¿ok? Gracias. Ok, you're welcome. Para ahora es esta tarea, ¿eh? Como ya vimos las preguntas de sí y no, ya podemos responder esta tarea, ¿ah? ¿Ve? Do you like music? Aquí esta está más fácil porque solo contestan una de dos, ¿verdad? Does Sarah know English? Y ahí contestamos, ¿sí? Ok. Recuérdense que este viernes tenemos pendiente también, ¿sí? El examen de midterm, porque este viernes llegaremos a la mitad del curso, ¿sí? Que lo terminamos el 20 de junio, ¿sí? El 20 de junio. Y el viernes se cierra la plataforma y tenemos que hacer tanto las tareas de esta semana como este pequeño examen. Dice 4 preguntas, pero son 5. ¿Verdad? Entonces, contestan esto y les va a dar una nota aparte, ¿sí? Aquí están las respuestas, las preguntas, ¿verdad? La pregunta. ¿Ok? Ahí están las preguntas. ¿Ves? Son 5, ¿sí? ¿Ok? Todo esto tiene que estar respondido junto con las 5 tareas a más tardar el viernes en la noche. Sí, pero si pueden hacerlo antes, magnífico. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho antes. Los felicito. Uy, perdón, se me abrió otra cosa aquí. Ya están viendo mi información privada y disculpen. Ahora... Bueno, cerramos mejor porque... Ok. Muy bien. José Antonio, please. ¿Hay alguna pregunta, José Antonio? Fui yo el que le hice la pregunta. Ah, porque... sí, muy bien, no, pero no. No, yo fui el que le conté. También otro hizo la pregunta, o sea, no solo usted, José Antonio, no solo usted. Ajá, porque, o sea, estaba haciéndolo, lo hacía de una forma, lo hacía de otra, hasta para decírselo, que en el traductor lo hice. Ah, haciendo trampa, No, o sea, porque, o sea, yo ya lo había contestado y ya lo tenía escrito. Todo se vale. La cosa es que lo ponía y lo ponía en Google, o sea, en el traductor para ver y siempre me tiraba. Por eso fue que acudí a preguntarle. No, profe. No. Óigame, yo estoy a sus órdenes, pregúnteme, ¿sí? Como dice Eugenio, pregunta. Vale. No hay problema. Ok, para los compañeros, a mí también me costó. Lo que sucede es que la plataforma reconoce la primera palabra, ahí dice en las instrucciones, capital letter, o sea, tiene que ser en mayúscula y al final de la oración hay que poner el punto. Si no ponemos punto, no va a darle paso por más que esté bien estructurada. Excelentoso. Very good. Así es la cosa, ¿verdad? No siempre la plataforma pide el punto, pero la mayoría de veces sí. La mayoría de veces pide el punto, ¿sí? Ok. Entonces solo vamos a dejar introducida la tarea con el libro para este día. Y hoy se va a quedar conmigo, se diría Fátima, ¿verdad? Perdón, si estoy equivocado. Ayer estuvimos con Esmeralda, ¿sí? Sí, teacher. ¿Me confirma, Fátima? Sí, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, vale, muy bien. Ok, con Fátima. Y mañana nos quedamos con Francisco, ¿sí? Ahí vamos en ese orden. Okay, good. Thank you very much. Thank you very much. Now let's go to the book, page 23, right? Here we have some activities. Create software, repair computers, install antivirus. Sell computer programs. Exchange information about programs, keep track, llevar control, todo esto ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? keep track on the sales, llevar un control o un registro de las ventas. Write reports, escribir reportes. Buy new merchandise, nueva mercadería. Receive money from sales. Hay algunos que les toca esta tarea delicadísima de estar manejando dinero, ¿verdad? En este caso de las ventas, decide what to buy, decidir qué van a comprar, ¿verdad? Si trabajan en un restaurante o en una maquila, pues no sé si se compra el material y ustedes deciden qué tipo de material. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Dice, read the information about each person's activities at the workplace. We have Oneida Chicas and Nelly Pineda. Ricardo Mata. ¿Ok? En Max Pinto. ¿Ok? Esta Mata, ¿verdad? Me acuerdo de una persona que se llama Elba Lazo Mata. Bueno, sí, es muy común este apellido, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a decir cosas que hacen y cosas que no hacen, ¿sí? Voy a dar yo el ejemplo. Ok. Oneida Chicas. Oneida Chica creates. Vamos a ver, termina en sonido de T, ¿verdad? Creates. Entonces el sonido es creates software, ¿sí? Creates software. Nelly Pineda, como es negativo, Nelly Pineda doesn't sell computer. Doesn't. ¿Okay? Ahí están los ejemplos, ¿ok? Entonces vamos a hacer las oraciones, ¿sí? Quiero ver cuánto nos queda. Ups, 3 minutos, cabalito, vamos a terminar, ¿sí? Nos quedamos con Gisela, creo. Sí, Gisela, please. Oneida Chica, repair computer sería. Ajá, estructúreme la oración, Gisela. Solo el sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? She. Ajá, she. She creates. She is a great, no, sorry. She creates a software. She creates software. Software. Oneida Chicas creates software. Very good. Hector, please. Number, next one. Repair computers. Hector. Teacher. Okay, Oneida Chicas. I didn't hear you. Okay, Oneida Chicas. Repair computers. Repair or repairs? Repair. Oh, okay, okay. Oneida Chicas repairs computers. Good, repairs. Aquí como termina el sonido de consonante voceada. Entonces, repairs. Repairs. Yeah, because it's a third person. Yes, of course. And then we say creates, repairs. Repair. Okay, number 3, please. Imer, Oneida Chicas. Installs computer antivirus. Installs. Installs. Good, now negative. Nelly Pineda. Irving. Irving. Nelly, I don't sell. Don't or doesn't. Don't or doesn't. Doesn't. Doesn't, okay. Doesn't. Nelly Pineda doesn't. Sí. Ok, dejemos un poquito, un ratito sí. Los micrófonos Nelly. Apagados. Vamos a escuchar a Imer. Nelly Pineda doesn't. Doesn't. Imer, ¿me escucha? Yes. Okay, good. Nelly Pineda doesn't. ¿Qué es lo que no hace Nelly Pineda? Ser computer program. So, good. Vender computadoras. Nelly Pineda doesn't sell. Aquí ya no le agregamos la S, ¿verdad? Doesn't sell computer programs. Okay. Irving, please. Nelly Pineda. Nelly Pineda. Yo creo que sí. Yo creo que el micrófono de alguien está encendido. Sí, sí. No sé de quién, pero hagamos una cosa. Apaguémoslo toditos. Apagamos todo el micrófono. Toditos. Apagando el micrófono. Hoy sí, ya sonido apagado. Ahora vamos con Irving. Irving, Teacher, en anterior yo le respondí Nelly doesn't sell computer porque había dicho Irving anterior. Ah, perdón. Sí, entonces José Antonio, perdón. Ok. Qué oso, el teacher, va, ok. José Antonio. Nelly Pineda. También se puede decir como she ajá, yes, no problem. About programs. Exchange. Does an exchange. Information about programs. Very good. Ricardo Mata, please. Roberto. Ricardo Mata. Keep tracks on the cell. Good. Keeps. Como la P es no voceada, entonces decimos sonido de S. Keeps. Good. Keeps. Next. Thank you, Roberto. Margarita. Write reports. Margarita. Ricardo Mata. Write reports. Writes. Right. Sonido de S, porque la T es el último que suena. Right. Right. Entonces el sonido sería rights, con S, rights. Good, thank you. Ricardo Mata, let me see, María, please. Ricardo Mata buys new merchandise. Okay, merchandise. Listen, buy o buys? Buys. Okay, very good. Con sonido de Z, ¿verdad? Buys. Y para terminar, Alexis, please. Max Pinto. Negative. Max Pinto received. Doesn't. Received. Receive money from sales. Good. No le agregamos la S porque usamos doesn't, right? Receive. Ah, okay. Good. No, usted lo pronunció bien. Usted lo dijo bien, Alex. Okay. Oscar, please. Decide what to buy. Max Pinto doesn't decide what to buy. Excelentoso, ¿verdad? Bueno, pasamos la asistencia rápida y solo me quedo con Fátima, ¿sí? Ok, el que vaya mencionando puede ir cerrando su pantalla si quiere, ok. Silvia. Present. Candy. Present, teacher. Carmen. Hi. Doralicia. Present, teacher. Thank you. Eric. Eric. Mr. Flores Linares. Esmeralda. Present, teacher. Fátima. Present, teacher. Francisco. Francisco. Gisela. Present, teacher. Good night. Good night. Héctor. Héctor Gustavo. Imer. Present. Irving. Irving. Present, teacher. Good night. José Antonio. Good night, teacher. Good night. José Roberto. Present, teacher. Good night. Good night. Margarita. Good night, teacher. God bless you. María. Present and good night, everybody. Good night. Thank you, María. Thank you. Alexis. Present, teacher. Thank you. Oscar. Present, teacher. Rebecca. Present, teacher. Good night. Good night. Wilfredo. Good night, teacher. Good. Misael. Bueno, hoy no se conectó Misael. Vamos a ver, Eric. Eric. Francisco. Héctor. Ok. Lo importante es que estuvieron presentes. Ok, Fátima. Hello, Fátima. Déjenme desconectar aquí todo para... Ok, teacher. Permítanme. Ok, good. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo ha estado? Todo bien, teacher. Todo bien. ¿Qué le ha parecido la clase? o las clases. Muy bien. Muy bien. Muy bien, he aprendido bastante poco a poco. Sí. Me alegra. ¿Sí has estado trabajando en la plataforma? Sí, sí he estado trabajando. Muy bien. Sí. ¿Y le queda tiempo? Solo ayer tuve... Sí, al nomás termina la clase, la hago. Ah, excelente. Sí, es más fácil porque contesta rápido y ya no se queda usted pensando, ay, no tengo que hacer la plataforma. ¿Verdad? Sí. Así me pasó los primeros 2 días. Sí, me imagino. Andaba ahí al pendiente, ¿verdad? Sí. Va. ¿Y hay alguna parte que le haya parecido bien difícil y que no haya entendido, Fátima? Fíjese que solamente la parte que estuvimos viendo ayer, creo que sí, me confundí un poco, pero ya con el video me queda más claro, ¿verdad? Lo de las reglas, me imagino. Sí, eso, correcto. Sí, es que es bien complicado. Correcto. Es bien complicado, sí. ¿Cuál regla le cuesta más? Porque la primera es la más fácil, solo le agregamos la S, ¿no? La tercera. La tercera, ¿verdad? Que le cambiamos la I. Sí. Sí. Es que el problema es que algunos verbos... van precedidos de vocal, la I, y otros no, van precedidos de consonante. Entonces ahí uno entra en, ¿cómo es la cosa aquí, verdad? Sí. ¿Verdad? Pero después va a ir aprendiendo cuáles son los verbos que llevan consonantes y vocales antes de la I. Correcto. Enjoy, play, ahorita solo eso me ocurren, pero hay un montón. Sí. Sí. ¿Y qué otra cosa le quisiera clarificar? Fíjese que ayer, teacher, igual tuve inconvenientes ahí con lo de la tarea, ¿verdad? Ah. Creo que no leí muy bien la parte de las instrucciones, entonces lo único que me faltaba era lo del punto final, que digamos yo sí creo que lo de la letra mayúscula al principio, ¿verdad? Sí, es que a todos les pasó, creo. A todos les pasó, sí. Por lo visto. Entonces el punto sí me hizo falta y por eso fue que me salieron mal a las oraciones. Afligida, ¿verdad? Todas me salen mal, como es esta cosa. Todas me salieron mal. Pero al fin lo logró. Sí, ya luego lo logré y sí, estuvo bien. ¿Sí? Okay. Es que hay ciertos trucos, ¿va? Porque como tiene que ser exacto, pues, lastimosamente. Sus respuestas, estoy seguro que estaban buenas, pero... Ahí el punto, pues, hacía falta. Solo en una sí, tuve ahí una confusión, ¿verdad? El orden, ajá. Sí, iba una en in y ya tenía otro, entonces ahí me confundí un poco, pero... Mire, Fátima, es que lo que cuesta, fíjese, como en inglés, pues uno no sabe qué significa esto, lo otro, entonces cuesta identificar el sujeto y el verbo. Sí. Pero usted concentra esa idea, este es el sujeto... Este es el verbo. Entonces, de ahí ya la hizo. Lo demás es complemento y usted va ahí solo poniendo las cosas, ¿no? ¿Sí? De ir reordenándote. Sí, correcto, sí. Y usted leyó los sitios de internet que yo recomendé en el grupo. Fíjese que no, teacher, para serle sincera, no, solo estuve viendo los últimos 2 videos que envió. Ok, sí son... Esos no están relacionados, solo son prácticas nada más, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y eso mañana, sí, mañana les voy a enviar otro, así todos los días, para que ustedes tengan una práctica extra, ¿no? El de ahora estaba bonito, era vocabulario, ¿verdad? De las nacionalidades. Sí, ese estuve viendo. Y de los países. Pero sí, antes hay unos mensajitos, Fátima, donde yo recomiendo unos sitios. Sí. Me gustaría que los viera y que probar ahí, claro. ¿Verdad? Porque eso es el material que le sirve a usted, ¿verdad? De acuerdo. Sí, otro consejo, pues, el que les he dado a todos los que hemos estado en la entrevista es la música, ¿sí? Les he mandado la semana pasada les mandé un video de música, ¿verdad? No lo abrí inmediatamente porque por derechos de autor, ¿verdad? Pero sí. Lo pasa a YouTube y ahí sí lo puede abrir. Entonces, este jueves le voy a enviar otra canción. Oiga. A mí me gusta la música viejita. Lo siento que no mande de Bad Bunny, pero... No. No, me gusta más de inglés, viejito, ¿verdad? Porque es más suave, más lento. Es más suave. Sí. Correcto. Muy bien. ¿Y alguna otra cosa que le gustaría que le explicara, Fátima? Creo que por el momento con los videos se aclaran un poco más, teacher. Ah, muy bien. Por ejemplo, sí, la presentación de PowerPoint de esta noche ya se la voy a enviar al grupo, ¿sí? Ahí usted ábrala, sí, guárdela en su computadora si quiere, ¿verdad? Porque esos son sí, lo de las material, reglas, cómo hacer las preguntas, la estructura que les puse, ¿verdad? Correcto. Es muy importante porque sí es bien aburrido a veces la gramática, pero ni modo, hay que ir viendo cómo van estructuradas las oraciones, ¿sí? Entonces, hasta sí, este momento hemos visto tres temas. Hemos visto el verbo to be, el presente simple, afirmativo y negativo, y ahora que vemos lo de las preguntas, ¿sí? Entonces, esos son los tres temas. ¿Cree usted que los domina? No al 100%, pero sí me considero que... Ya lo entiende, sí, sí. Ya lo entiende, lo importante, ¿sí? Y sí, hoy le estaba dando problemas el internet. Sí, ¿no? Fíjense que como todo el día ha estado así un poco... como que iba a llover, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que eso es lo que tienen que ver ahí, sí, con lo de la conexión. Entonces, sí, me costó un poco que se me estabilizara. ¿En la Unión vive usted? No, yo vivo en San Sebastián, San Vicente. San Vicente, ¿verdad? El Valle de Jiboa, sí, muy bonito, sí. Sí. O sea que la señal ahí a veces falla un poquito, quizás por las montañas. Falla. Alrededor, sí. Bueno. Sí, fíjese que falla bastante, un poco. Sí, a mí... Más en tiempos de invierno. Sí, correcto, sí. Igual a mí a veces, bueno, ya se vio las primeras sesiones, estaba afligido yo, que cada ratito me sacaba. Y yo, ¿qué me voy a hacer? Decía. Y de ahí como tres me dijeron, teacher, no le entendemos. Y yo, ¿qué hago, Dios mío? No me entendían, me sacaba internet. Pero ya, ahora, por ejemplo, hoy no me ha fallado para nada. A veces me tira un mensaje que dice, su internet es inestable. Así me tiró a mí. ¿Verdad? 3 veces hoy, sí. Pero hoy no, mire, a mí no me ha fallado, así que ojalá que... ¿cuántos megas o gigas es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Megas, ¿va? Megas, creo. Sí, ¿cuántos megas tiene usted ahí en su internet? Fíjese que la verdad desconozco, teacher. Ah, bueno. Sí, sí, pero averígüese, sí, porque la potencia es bien importante. Correcto. Para que no le falle, ¿verdad? No le aumentamos, vea. Sí, hay que aumentarle. Sí. Ahora está más barato. A mí me subieron sí, a 50, de 25 a 50 por $2. Ah, pues. Que vale la pena. Sí. ¿Verdad? Vaya, pues, Fátima. Entonces, un placer haber conversado con usted. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, teacher, por el momento no. Vaya, pues muchas gracias. La esperamos mañana, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Have a good night. Feliz noche. Okay. Adiós. Bye, bye.